arriba. Veo como una cueva, unas cuevas. Ya, ya hay otras arriba, más arriba, brother, ya las vi. ¿Sí? Vamos a mandar el dron. ¿Dónde está? Aquellas cuevas de allá. Hasta allá. Si nos gusta. ¿Tú qué dices, bro? Si nos gusta, nos aventamos a pie. Sí, ¿por qué no? ¿Eh? Vamos a verla. Sí, sí te. ¿Te atienes a la subida? ¿Sí? Sí, que sí, claro. Bueno, pues, ¿qué nos encontramos? Gracias a Dios, bro, en el... En una área nueva para nosotros. Tan esperado lugar. Tenemos atrás de nosotros la Sierra Ancha de Arizona, famosa por sus ruinas, bro. ¿Y a dónde vamos a ir a qué juego ahorita? Allá en lo mero alto hay muchas ruinas, pero no estamos seguros dónde están. Es primera vez, pero vamos a mandar el dron. A ver hasta dónde alcanza a llegar y a ver qué podemos grabar. Se llama aquí la Sierra Ancha. Sierra Ancha, ¿no? Sí, se mira bien ancha. Aquí tenemos unas ruinas especiales que nos quedan muy lejos. Y nos acaba de decir el amigo que nos topamos que el camino lo desbarató el agua. Son 9 millas para adelante, ya no podemos. 9 millas. No podemos llegar más lejos, pero vamos a mandar el dron y a ver qué. A ver qué sale. Y a ver qué hallamos, a ver qué nos entretenemos, bro. Podemos ir a explorar y... No, a ver está, qué. La sierra está muy bonita. ¿A qué sirve? La recomiendo al que quiera venir por aquí. Una chulada. Sí. Ok. Bendito pues sea Dios. Vamos a mandar el dron. Thank you.
Viene, bro. Chócala, brother. Es todo, no, hombre. Chulada. Hombre, hasta la cueva fue a dar, ¿verdad? ¿Viste hasta dónde fuimos, brother? No, hombre. Como 5 millas para arriba. No puedo creerlo. ¿Te atienes a llegar arriba? Pues sí, nomás necesitamos más tiempo. ¿Eh? Hay que ir hasta arriba, pero... Por lo menos a la primera. Por lo menos a la más bajita, sí. Bueno, pues dragamos dos cuevas o tres. Como cuatro, no supe ya. Son muchas. Hasta que lo veamos en la casa el video. Ey. Pero vamos a tratar de ir a la primera porque el tiempo... Es oro. Son... No veo... Las tres. No, no. No, las 12. Son las 12. Ya estando perdido en el tiempo. No tenemos tiempo. Las 12, vamos a... Nos llevamos lonche. Sí, hay que comer allá. Llevamos una botana y a ver si alcanzamos a llegar. Nos llevamos una soda, si algo. Vamos a poner ahí la primer cueva. Es allá. Allá, está mira arriba. Está la primer cueva. Vamos a tratar de ir allá, allá comemos. Así que vamos a avanzarle, bro, porque también nos se espera. Nos viene está pronosticada el agua. La lluvia. Viene el agua y hay que ganarle. Pasamos el. Vamos a llamarle el aguilucho. Sí, el aguilucho lo alzamos porque vamos a ver qué más grabamos y a ver qué encontramos en aquellas cuevas tan interesantes, ¿eh? A ver, grabamos hasta venados, algo. Y sabes que este es un área donde muy poca gente entra. Solitos solo andamos con solo en el medio de la nada. Nuestro Señor, nada más. Solamente Dios nos acompaña. Eso es lo verdad. Ok, vamos a apagar el. Ni lo he apagado, mira la emoción. Sí, todo anda prendido. No, pues okay. Allá nos vemos en la cueva. A ver, vente. Sí. Híjole, man. Está bien mocoso, ¿verdad? Bastante, bro. Oso. Vaya de oso, mira. Ahí se ve que comen estas sí, guarices. Aguarices. Ajá. Estas sí, manzanillas. Es de oso. Así que, bro. ¿Traes tu arma por si las dudas? A ver, deja ver. Oh, sí. ¿Y tú? Pues yo por si las dudas. También, ¿verdad? Ahí traigo un aparatito. Okay. Un fierrito, dije, amigo. Ándale. Por emergencia, ¿verdad? Por... Sí, nunca sabe uno. Vamos. Es protección nomás. Mira, bro. Mira esto, este sonido, bro. En mira. Lo alto, en lo alto de la sierra, este sonido, mira. Es lo máximo. Exactamente. Lo máximo, gracias a Dios. Venían un poquito movidas, pero así igual saben buenas. Brother, te tengo una buena noticia. A ver, ¿eh? ¿Cuál era? Ya llegamos. En este momento. Estamos llegando. Estamos llegando. Ay, gracias a Dios. ¿Cuánto duramos para subir? ¿Una hora y media? Aquí está. Ahora nos hay que buscar la cueva que vimos. Ajá. Estamos para allá. ¿Crees que esté para aquel lado? Sí. ¿Cómo, bro? ¿Eh? Dejamos todo el colesterol. Por nos aquí, pegamos. Mira. Súbele de derecho. Aquí.
sigue grabando. Sí. Parece mula con carga, bro. Y ahí vamos, gracias a Dios. Con la vida. Bueno. Mira que hice una de peña por arriba, bro. Todo eso. Allá están unas gueyes y nopales arriba. Ajá. Pero ahora nos resta buscar la cueva. Solo que nos engañara el dron, bro. Híjole. Aquí es gata, bro. Tira el radio. Póntela en la mano. Póntela en la mano. Espérame. Dale, dale. Espérame, espérame, espérame. ¿Sabes qué es esto que acabo de encontrar, bro? Sí. Esto verde. ¿Qué es, bro? Cobre. ¿Es cobre eso? Aquí hay cobre, mira. ¿La dejo verde es cobre? Sí. ¿Está lleno, mira? Uh-huh. Sí. Vamos a acabar ahí por abajo, bro. En la peña ya estamos. A ver, bro, pisa la hierba. Esto es un árbol de bellotas. Mira. Sí, mira las bellotas. Mira, bro. Mira, ¿te acuerdas? Sí. Espérate. Espérate. Ahora. Cállate un poquito más. No me deja. Ahí va, bien. Espérame, te trampaste. Sí, espérate. Ahora sí. ¿Qué te hallaste? Sí, ahí guárdala, a ver. Vamos a tratar de subir a la cueva. Allá está una arriba, mira. Y para allá, para adentro, ¿qué se ven? Son ruinas. Entonces la cueva está atrás de este peñasco, ¿verdad? Tenemos que darle la vuelta. Pero no se ve nada para allá, bro. Faltó conocer más para allá. Déjalo yo. Mira, bro. Qué belleza, mira, sí, bro. Una belleza. Dale a la derecha, bro. Sí, esa es. Dale. Yo voy por acá por la derecha. Tú bajaste mucho. Pues después de unas horas, bro. ¿Cuánto hicimos? ¿A qué hora salimos, bro? Dijimos. A las 12. ¿Qué hora son? Las 2. ¿Van a ser las 2? 2 horas tuvimos. 10. A las 2. No alcanza a enfocar. 10 para las 2. 2 horas. 2 horas. Bien chicoteadas, bro. Uno para arriba, bro. Para Dios, yo no me ayudó a subir, pero. Mira, no recuerdo ganar aquí. ¿Quieres la foto tú, verdad? Sí. Sí.
Sí, bro. Casi se le ven los dedos ahí, marcado. Sí, casi como si la hubieran emplastado ahí, mira. Parece piedra caliza, pero no es. Nomás es la figura de la piedra. Así que, ¿qué? ¿Qué opinaste de este lugar, brother? ¿Valió la pena o no la caminada? Es algo nuevo que nunca en la vida habíamos visto, bro. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos millones de años no ha de tener esta cueva aquí, ¿no? Mira, bro. Te apuesto que nadie ha subido aquí. ¿No se ve nada de huellas? No. Está bien difícil la subida. Y mira nomás. Mira, ahí está, mero alto. La cueva bien sudaditos. Lo mero alto de la sierra. Dices que diste con el manantial. Sí, ahí que está arriba. Mira, ¿dónde? Bendito sea Dios, ¿dónde hay agua, bro? Gracias a Dios. Una chulada de lugar. Mira, burritos sudados, llaman estos. Burritos sudados, órale. Sudado. Gracias a Dios. ¿Qué te parece? Le damos gracias a Dios, brother. Gracias a Dios, sí. Vamos a orar porque Él nos permite andar aquí. Claro, sí. Nos cuida de los peligros, está peligroso. Está peligroso, canal. Está la caída, estamos arriba de las peñas ahorita, mira. Vamos en puro feo de la sierra, pero muy bonito. Lo feo y lo bonito. Lo feo para subir, pero lo bonito de la sierra. Pues vamos a bendecir los alimentos y darle gracias a Dios. Padre, te damos mil gracias, Señor, por estos momentos. Gracias porque nos permites venir a pasearnos, disfrutar. Gracias porque tú nos das la fuerza para poder subir hasta aquí, hasta arriba, Padre. Muchas gracias. Gracias también por cuidarnos de los peligros, de toda cosa mala, Señor. Ahora pedimos, sigas con nosotros y bendice este alimento, que sea de bien para nuestro cuerpo y nos dé la fuerza que necesitamos y ayúdanos a seguir disfrutando de este día. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Amén. Ahora sí, bro. Mira. Aprovecho. Echando unos burritos de frijoles con salsas. Una salsita bien mexicanota con chile Nuevo México. Están bien picosos. A gusto, gracias a Dios, bro. Un sabroso burrito. Yummy. Y luego con un serranito, bro. Por todos lados. Picoso. Y luego la salsita esta tiene como quesito. Mira, tiene queso muy bueno. Mira. Muy sabrosa. Es un lujo que estamos acá comiendo mero arriba de la sierra. Dale hasta un abrazo a la troca, bro. Un abrazo, pero. Y un beso en el lodo, mira cómo anda. Aunque esté sucia, pero pues yo ando más sucio, mira. No, gracias a Dios, brother. Gracias a Dios, canas, que Dios nos trajo con bien para abajo. Porque... No, hombre, ahí nomás dale un vistazo para allá donde andamos. No, bro. Altísimo. Altísimo, altísimo, bro. Super alto. Y de aquí no se ve, déjame te digo, bro. Yo no, 2 horas para subir, 2 para bajar. Yo no esperaba la fiegota que llevamos, bro, a ver. No se vio, mira. Bien sudado, bro. Ay, me miraste hasta la basura en los oídos. Pues gracias a Dios. Gracias a Dios, bro. Misión cumplida, brother. Gracias a Dios, venimos con bien aquí abajo. Bien sudado, pero gracias a Dios ni un accidente. ¿Verdad? Ni un accidente, bajamos bien cansados, pero bien. Gracias a mi padre, Dios. 15 para las 4, bro. Fíjate, 2 horas, pues amigos, para bajar. Para bajar hicimos una con 45. Sí, más rapidito para bajar, pero... Muchos resbalones, gracias, bro. Gracias a Dios, buen ejercicio. Mira, bro. Muchos reguños de... Sí, no traigo manga larga. Pero... Palos quemados, ¿no? De todo, gracias a Dios. Estuvo agradable, no pudimos encontrar nada especial. Pero sí fue un recuerdo que vamos a tener muy... Es muy bonito, muy bonito cuando uno se propone ese tipo de metas. Vamos y vamos. Exactamente. Grabamos adentro. Ni un animal, todo. Drone, a ver cómo salen los videos. No, van a salir. ¿Y qué podemos decir, bro? Gracias a Dios, nada más. ¿Y qué? Vámonos. Viene, bro.
llegues. Ahí se soltó la nube, bro. ¿Dónde venimos casi? Casi donde andábamos, creo. A ver, bro, punta para dónde venimos. ¿Para allá? Allá venimos, de aquella sierra, bro. No, es que no tenemos cuándo subir con este camino, bro. Sí, pero es un este camino que no tiene mantenimiento. Te voy a decir que vamos, bro, a 2 millas por hora. 1 milla por hora, vamos.